¿Lo podemos ahora escuchar las dos cosas? Sí. A ver. A ver, ya lo ponemos acá. ¿Lo alcanzás a escuchar ahí? Sí. Bien, ¿y la guitarra? Ah. Juntos quiero. Claro. Más lento va. Ahí va. Acordate, poneme un poquito la cámara más para tu mano. Eso, o vos venite más para acá. Ahí va, ahí va. Ah, está el calefactorcito allá, mira. Oh. Este es mi taller. Este es mi taller, entonces estoy acá. Claro. Tranquilo. Está perfecto. ¿Ahí va a empezar Angélica o cuál estás por hacer ahí? Y esa sería Angélica, supongamos. Hola. Bueno, ¿le querés cantar? Dale, pongo un chiquito más. Dale. Un poquito más fuerte el bombo, capaz. ¿Lo pongo un poquito más fuerte? Sí, apenitas. Aparte, así a vos también te ayuda. Porque vos capaz que también lo dejás de escuchar a veces cuando vas rasgueando. Cuando te nombro, me vuelve a la memoria un paso, pálida luna en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Escuché el metrónomo, el bombo. Pálida luna en la noche de abril. De aquel pueblito de Córdoba. El primer palo, el tac, ese palo agudo es el primer pulgar, que es el que nosotros vamos a sacarle al rajido, ¿sí? Ese, ¿ves? Ese es el uno. Fue tu camino, paloma, mi pobre alma. Templando mi corazón en tus garras andró y no le tuviste lástima. Templando mi corazón en tus garras andró y no le tuviste lástima. Olvidaré cuando en tu cuerpo te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Tus brazos fueron tu niño, tu pelo la luz de la luna entre los árboles. Tus brazos fueron tu niño, tu pelo la luz de la luna entre los árboles. Bien, bicho.
mirarte, devuelve los ojos mansos, recuerda en el cielo de pronto se ve. Ay, me perdí. ¿Viste? En la separación de la esdrújula es una porquería. Me parece que va medio lento, yo soy muy apurado. Es que va lento, el rasguido va re lento. O sea, bueno, ahí lo estás reproduciendo desde YouTube directamente. ¿Es? Fíjate si podés. ¿Vos sabés subir la velocidad en los videos? Creo que sí. Fíjate, ponele ahí donde dice la ruedita, el icono, te va a decir velocidad, ponele 0, no sé si te da 0.25. Velocidad normal, velocidad 0.25, creo. No, velocidad 0.25, no, tenés que ponerle velocidad, la primera que tenés para abajo, que dice 1.125. Ahí está. Viste que tenés para arriba de más lentos y para abajo el más cerquita al cero, al... Ahí va re lento. No, pusiste en 0.25, ¿no? Claro. No, abajo pone 1.25. Ahí voy. Si no, te pasa, te lo manda a un cuarto de lo lento. Entonces, a 1.25 es el 1 más un cuarto de velocidad más rápido. Ahí está. En 2 es el doble. Ahí ya está mejor, ¿ves? Cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Sin águila fue tu camino, paloma, tu pobre alma, temblando, mi corazón en tus garras sangró, y no le tuviste lástima. Te olvidaré cuando en tu Córdoba te vi, y mi clavel bajo tus árboles robé. Mis brazos. Guarda que le vas ganando. Le vas ganando. Tac. No ve que cae después del acorde el tac. Guarda. Está un poquito más rápido, pero vos. Sí, o sea, eso es la ventaja de tocar con el bombo. Va a ser que el bombo siempre te va a frenar. Es rarísimo que alguien vaya atrás. No sé, no he escuchado nunca un alumno que toque más lento que el bombo. Siempre lo quieren, le ganan. Siempre vamos ganando. Sí, siempre ganan. No sé por qué. Aparte, eso está siempre ahí. Y lo que pasa es que cuando vos cantás, siempre te da esa cuestión, esa como ansiedad, ¿viste? De pensar que no vas a llegar. Pero llegás. No te preocupes que llegás, bicho. Y bueno, lo seguiremos practicando. Sí, señor. Sí, sí. Deja en paz el metrónomo. Pero bien, déjalo quieto al bombo ahora un ratito. Bien, bicho. La serie de dedos, fíjate, busca metrónomo online. Tengo. ¿Tenés metrónomo online? ¡Qué jugador! No. Sí, hizo todo lo de él. Sí, dale un pelito más fuerte. Ese está en 75 ahí. Bueno. Más fuerte de volumen, no de velocidad. ¡Ah, qué buena! Pará. No, si no te hubiera dicho más rápido. Fíjate, mira, ahí tenés dos cosas para entender bien la diferencia de sonido. Fuerte o lento. Te dije más fuerte. Sí, pero no te olvides que estamos al otro lado del país. Claro. Estamos contra los uruguayos acá.
Claro, es el problema. Bueno. No, no vas igual, mira. Con el uno tiene que ir taca, taca, taca. El ruido lo tenés que tener en el uno. Lo tenés en el dos. Pa, 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 pa. ¿Se entiende? Estás acentuando el dos y es taca, 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 taca. Estás siempre al borde de ganarle. Estás ahí, estás como, ¿entendés lo que te digo? Estás con, ¿entendés lo que te digo? Estás como rebalándote. No va firme. No va el uno seguro. O sea, yo, es como que se tendría que escuchar que en el uno casi no se escuche el uno, sino que se escuche el golpe del metrónomo. El dos, no, el dos entra un ratito antes, por eso. Entonces, se te apura el dos, pa, decí una palabra de dos sílabas. Una palabra de dos sílabas que quieras decirme, cualquiera, repetí la palabra sin, pero en voz alta, sin tocar, repetí una palabra de dos sílabas. No, no toques, no toques, deja la guitarra. Una palabra de dos sílabas que no sea mala, su, mala palabra, ¿no? Pa, para, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Tu señor cómo se llama? Vero. ¿Eh? Vero. Bueno. Vero, Vero, Vero. El golpe va en el B, Vero. A ver, dale. Vero, Vero, Vero. Más separado el B de rol, que se entiende clarito. Vero, Vero, eso. Ahora deja la guitarra. Tiene un espacio como para caminar ahí, ¿no? Sí. En círculo, aunque sea un caminar en círculo, ¿podés? ¿Cómo? Disculpa. Caminar en círculos. ¿Podés caminar en círculos? Bueno, trata que te coincida cada pie con uno golpe. Eso, y ahora caminé y decís Vero, Vero, Vero. En cada pie te entra el Vero. Vero, Vero. Vero, Vero. Ahora, bueno, ahora agarra la guitarra, Vero. ¿Podés agarrar la guitarra de parado y caminar? Es muy loco esto, está muy bueno. A ver. Vero. Se resbala, pero ¿se entiende el concepto, bicho? ¿Ves que ahora entendés que cada nota dura lo mismo? O así, Vero, o así, Vero, Vero, Vero. Muy rápida la segunda. No. Vero, Vero, pará todo y sería esto, mirá. Vero, 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 Vero. Tenés una cosa que tará, pero busques el acento, se te va al 2, se te va moviendo, moviendo hasta que se acomoda en el 2, el hijo de puta. O sea, es como que viste, no está en el 1, no está seguro en el 1. No, más rápido. Vero, Vero, Vero. Hace palmas, a ver, para primero, hace palmas en el 1. Hace palmas con el metrónomo. Palmas con el metrónomo. Como dos hago en uno. Pero son parejas las dos, vos haces. Bueno, la segunda la haces antes, ¿me entendés lo que te digo? No, no haces corcheas, vos haces una semicorchea y una corchea con puntillos. Si te lo tuviera que escribir musicalmente, vos haces esto. Y no es. ¿Se entiende? Apaga el metrónomo.
apaga el metrónomo. Y vamos a tocar con la mano nomás. Pero, ve, haz esto. Una fuerte y una suave. O una que, o sea, abrí en la palma en una para que se escuche. ¿Ves que no es una cosa pareja eso? Si vos imagínate que sea una gota que cae constante. Pues tengo dos, así. Vero, 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 perro, gato, tilo, chaco. ¿Algo así? ¿Va muy bien o no? Gato, es que no, gato, gato. Esto está haciendo gato, gato, gato. Cuando caminas, ¿cómo no caminas parejo? Camina y camina, camina y decir una sílaba con cada pie, a ver. Gato, gato. No, no, no digas gato con cada pie. Esto. Gato, 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 gato. Imagínate si caminaras con los pies como caminas. Gato, gato, gato. ¿Se está reguiando este tipo? ¿O no? Sí, sí, debe ser. Los oídos míos no me ayudan. Qué lindo. ¿Ven? Estás haciendo esto. No, y hay algo raro, no está igual. Gato, 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 gato. Eso, tenés que estirarlo un poquito, vos. Gato, gato, gato. Así es eso, vos. Papá, mira el video, después vas a ver. No, sí, te creo. Por eso, tío, no, cuando vas a hacer la serie de dos dedos, vos hacías. Papá, es como que los pies, digamos, un pie te pesa más que el otro. Ta, 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 ta. Cambio. Gato, gato, vero, vero, perro, chaco. Gato, gato, perro, perro, vero, 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 vero. Caro, que es la mía, caro, 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 vero, caro, vero, caro. Pues sí, vero, caro, vero, caro, vero. ¿Hay diferencia o no? No, sí, mamá. O sea, es otra manera de hacer, pero en esa pausa vos estás tocando tres sin querer queriendo porque el segundo dura uno más. ¿Tenés puesto algún coso, algún silenciador de en Skype? No, no, no. Ah, porque pero estabas tocando y tocabas o no tocabas la guitarra cuando hacías Vero. Tocaba, pero lo que pasa es que por ahí estoy tan acostumbrado a no hacer ruido con la guitarra. Ah, pero no te escuchaba, por eso no, pero toca la guitarra también. Pensé que tenía, no, porque por ahí cuando le pone el efecto de suprimir ruido, te claro. Anula la guitarra, por eso digo, ¿qué le pasa? No, tengo todos los problemas, pero son míos. Todos hoy. Sí. Ahí va perfecto, eso es. Ahí se escucha vero, vero, vero. Hay una mínima demora cuando volvés al casillero anterior, pero mínima, no importa. Pero, vero, vero, vero. Y la vuelta es, la vuelta está al revés. Vero, vero, está en el 2. La vuelta recién sí, ahora sí. El vero está en el 2. Vero, vero. Thank you.
Eso, si vos lo haces con el metrónomo, no te perdona en los pases de escucharme. No te, el metrónomo no te va a perdonar en, eso, en esa licencia que te tomas en cada cambio de casillero. Es que te tomas una pausita, por eso con el metrónomo la chocas. Ya la pausa, esa pausa, escúchame, esta semana la sacas, la pausa de los cambios. Esta. Mira, mira, escúchame, esta pausa, cuando cambias de casillero, esa pausa se la sacas. Porque con el metrónomo no la podés tener. Eso. Y ahí ya me perdí. Guarda, guarda, que exacto. Pero no hace falta que le aceleres porque no te das cuenta y lo vas acelerando. Acelerando, sí. Llevarlo con el metrónomo donde el 1 lo tenés ahí. O sea, claro. Voy a poner, lo voy a probar yo con el metrónomo acá, mira, ¿para qué? Para que lo sienta. Pero lo que pasa es que si yo lo toco con tu metrónomo hay desfasaje. Por eso te decía yo, mira, lo tengo a 130, quedó en 132, no sé por qué quedó ahí. Escuchá, bicho, escuchá. Pará. ¿Se escucha? Sí. Lo que quieras, pero siempre ahí, ¿no? Porque tenés que pensar que es como si fuera, no sé, la batería, la banda militar, lo que te siga de atrás, ¿viste? Eso no se muere nunca. Pero bien, bicho, bien. Y paciencia. Después estuve probando el caje, lo estuve memorizando, y las notas en menor también. La Ajá. menor, mi menor, re menor, ponele de horno. Lo que sí te quería consultar, el la menor, después del la menor, acá el básico, ¿pasamos ya al quinto traste acá? Sí, porque los menores no son cinco. ¿Cuántos menores tenemos? Tres. Yo encontré tres. Sí, son los tres que tenemos. Porque viste que acá tenés con un re menor, tenés un mi menor. Sí, después. Y acá un si séptima. Exacto. Claro, me quedaba medio lejos la menor acá, pero. Es que no tenés otro. Si no tenés el otro, pero lo tenés en el 8. Sí. Que es con cejilla en el 7. Cejilla en el 7, en realidad, ¿no? Claro. Claro, porque tenés un si séptima. Y bueno, tenés que o volvés a este o ya te vas al otro. No, esa era una pregunta que había anotado acá para saber si tenía otro ahí, como, pero eso nada más que son pruebas mías que voy, que por ahí para hacerlo un poquito más,
para ir agilizando. Sí, hacerla ahí, ¿no? Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma. Entonces ves, te hiciste un viaje temblando. Mi corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima. Entonces después tenés recursos, por ejemplo, si para llegar a la menor. Angélica, cuando te nombro, en el tercer tiempo, en el tercer pulgar, ahí pones el acorde de paso que es para el que vamos a ir a la menor. ¿Cuál es el dominante de la menor? Mi 7. Entonces, da la puta casualidad que estamos sobre un mi. Entonces nos queda Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria. Mira ahora, el mi 7 acá. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba, el mi 7 acá. Ah, entonces claro, ya tenés que tener, claro, tenés que tener el mi 7 de cada lugar. El mi 7 de este, ¿cuál es? Este. El mi 7 de este. Un re séptima. Exacto. Y el mi séptimo de acá es un la séptimo. Entonces, sin querer queriendo, aprendes que tres variantes del mi 7. ¿Pero por qué? Porque para vos ni siquiera son mi 7. O sea, este sí. Pero este en realidad, ¿qué es? Un re 7. Copiado ahí. Y este. Un la 7. Entonces ya tenés como recurso. El primer recurso que tenemos para esa samba y para muchas otras sambas es, bueno, cuando yo voy de un acorde del grado 1 al grado 4, en este caso, anótatelo como un recurso. Cada vez que yo vaya del 1 al 4, voy por el 1 con 7. Que en realidad yo lo pienso como el 1 con séptima, pero también lo pienso como algo más importante, que lo pienso como el quinto de este. Claro. El dominante de la menor. El quinto de la menor, sí. Pero legalmente es 1 con 7 también. O sea, si yo tengo que cifrarlo, 1 con 7 le pongo. Entre paréntesis, en el, viste que vos me lo cifraste perfecto. En el, está bien que estés usando así el me gustó. Porque le pones uno menor, vas al cuatro. Entre paréntesis, casi al final del primer compás, antes de ir al compás del cuatro, hay entre paréntesis un uno con un siete. Para avisar que es esto. Pero no el 1 menor, ¿eh? El 1-7 solamente. Porque si mayor, pones 1 menor, es esto. Y no es un mi menor, sino que es un mi 7 mayor, que es el que va a ir a. Perfecto. Siempre el quinto o la séptima es mayor. Porque es casi, exacto, ¿no? Para que el acorde sea dominante, tiene que ser mayor y tiene que tener en lo posible séptima. O sea, vos ya podés hacer mi mayor ahí. Y va a sonar porque ya te va a pedir el la menor. Pero ¿qué pasa? Que si lo haces con séptima, está mejor. Le da ese colorcito. Entonces tenés ese recurso como un recurso que lo tenías, capaz que ya lo hayas visto y lo tenías de antes. Pero ahora si lo empezás a aplicar, ¿eh? No, que yo escuché los otros días unas clases, a que es una lástima que no hay más clases de noche. Porque... ¿De qué? De las clases que subías vos. Ah, pero hay 40 y pico, pero ahora ya tengo que editar más, pasa que me quedé sin edición, ahora estoy subiendo otra cosa. Pero te digo, yo todas las noches las veía yo, y en una de esas clases vi que vos le pedías que ya podía ir cambiando, buscando otros do, otros mi, qué sé yo, en el mismo tema, entonces yo por eso, aburrido, me puse a probar y a buscar, y bueno, de paso me va. Perfecto, pero claro, es la que va, bicho, seguro.
Che, pero mirá, ya tengo que subir más ahora y ya en cualquier momento ya hay cuatro con vos. Guarda que no sea que un día te encontrés con las cuatro tuyas. ¿Eh? Para que más o menos le agarre un poquito más la mano. Pero, bicho, sí, está todo buenísimo porque es todos los niveles esto, ¿eh? Usted le va a hacer un aporte a la humanidad que usted no sabe. No, no, está bien. Pero. Sí, mi negro. Pero decime, ¿va a ser el primer tipo que hice caminar con el metrónomo? Sí, no, pero horrible. Pero caminaste, pero lo importante es que puedas ir a tiempo, ¿entendés? Digo, o sea, hay que buscar los recursos que sean posibles siempre para eso, mi negro, siempre, ¿sí? O sea, tranquilo, tranquilo, ¿sí? Pero esta no la ponga. Pero es buenísimo eso. Esta dejala que pasa. Che, bicho, escúchame, pero fueron 2 minutos. Todo sirve, o sea, es el ejemplo de cómo tenés que, o sea, cómo incorporás dos corcheas en tu vida, porque son dos corcheas, o sea, y lo más normal es caminar, o sea, porque es eso, o sea, si los dos pasos van iguales. Tal cual. Por eso te digo, Sí, sí. lo primero es una sílaba, una palabra de dos sílabas, casa, gato, perro, árbol, cualquier cosa que te hacen pintar, una casa, un árbol, un hombre, todo, mira, casa, árbol, hombre, perro, casa, hombre. Son palabras graves de dos. Entonces, vamos por eso. Y la incorporación está ahí, es en el cuerpo, o sea, porque vos lo tenés, o sea, vos sabés cómo te suena, pero cuesta llevarlo a los dedos. Bueno, no te olvides nunca que ya te he dicho que yo aprendí por correspondencia, todo esto es nuevo para mí. Con la revista Lupín, claro. No, no, yo vengo, todo lo mío es muy básico. Qué divino, pero está incorporando un montón de cosas. O sea, ya tener el dominante auxiliar, vos fíjate, podés hacerlo si querés a otro nivel un poco más heavy ya con la Same Mi Esperanza. Entonces digo, pensá esto, así, bueno, yo tengo 1-1-1-5, Claro. 4-1-5-1, ese es mi esqueleto de Same Mi Esperanza, digamos. Vamos a escribirlo, lo voy a escribir como si fuera la estrofa, ¿no? 1, 1, 1, 5. Cuatro, 1, 5, 1. 4, 1, 5, 1. ¿Ok? Entonces, ese es mi Same Mi Esperanza, tal cual ya la tenemos así nosotros. Sí. Ahora, si yo digo, si yo le pongo el 5 acá a cada uno, se lo pondré entre paréntesis porque es el 5, en este caso el que voy a ir. Es una Entonces, séptima. claro, con séptima. En este caso yo le puedo poner 5 o directamente ya trabajar sobre el cifrado más fácil. Entonces digo, ¿en qué la tenés vos? ¿En qué tonalidad la hicimos? Está en re. Ok, vamos a hacerle en re. Y le vamos a dejar el espacio al finalcito. Para ahí va. ¿Tenés otro aquí, otro color? Si no tenés otro color, lo mismo, sería con el mismo color. Y entre paréntesis. Entonces le puse a todos, bicho. Pero ¿qué pasa? Ahí después hay que ver otra cuestión, que es la que en teoría van a entrar todos. Qué producción, mira. Mira esto. Fua. ¿Cómo la ves? Espectacular. Ok. Se me espera. No, tarde. Este entró re tarde. Más lento, mira. Mi esperanza, ama
amanecida como querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Hay otra cosa. Este la, cualquiera de los tres la que vos ves en el tema, cualquiera de los tres la podrían ser las séptimas ahí mismo. Porque ya son quinto, ¿se entiende? Ya podría haber sido quinto esto. Haber hecho muchos, directamente le hacen un la siete acá. O acá. Pero si yo hago la siete de una, para irme al re, ¿qué tengo que hacer? Ya lo tengo hecho en la siete. Entonces, no, ya lo tengo hecho en la siete. Entonces digo, ¿qué? No lo hago. Entonces, al usar lo mayor puro al acorde, yo siempre aconsejo eso. Por más que vos sepas que va el dominante acá en este compás, no hace falta que siempre lo marques con su séptima. ¿Por qué? Porque tenés un tiempo aparte, que es este justo, para usarlo el séptima. ¿Se entiende la idea? Ni hablar que tengo triple re, que puedo hacer esto. Samba de mi esperanza amanecida. ¿Qué hice? Hice los tres re. Y le antepuse que samba. Y acá iría este. De mi esperanza. Este es la siete. De mi esperanza amanecida. O samba. Y este que está más fácil, porque ¿cuál es el dominante de do, del dibujito de do? El sol 7. Pero esto es un la 7 acá. Claro. ¿Se entiende por qué es el dominante? Vos lo que tenés que tener claro, otra cosa que tenés que tener clara ahí, Aldito, es visualmente, ¿cuál es el dibujo dominante de cada uno? El de re está acá arriba. Ok. El del do está ahí. El del re está ahí. El del la está ahí arriba. Entonces, si vos tenés claro los conceptos de dónde está el dominante, el dibujo. Ahí yo me voy a otra cosa que ni siquiera es teórico. Es solamente el dibujo muscular. Claro, la práctica, lo práctico. Entonces, si yo estoy haciendo acá, lo tengo ahí porque yo estoy, mis dedos no están pensando que es un mi. Mis dedos no saben qué es un mi. Mis dedos responden al dibujo de qué, de lo que yo aprendí como la. Entonces acá será mi, acá será re. Y acá será do. Pero no importa, yo sé que me dice el movimiento muscular que ahí tengo el dominante. Después veré qué acorde es. Veré si es un do con un sol, si es un re con un la. Pero ahí tengo el acorde. Entonces, por eso, esto, vos fíjate que esto es un viaje. Ya pensar dónde vamos a tocar este re, cuál de los cinco re va a ser, si es el re del 10, el re del 7, el re del 5, o el del 2. Yo puedo empezar acá si quiero, con un viaje acá. Samba de mi. Lo voy a tocar sin dominante auxiliar. Samba de mi esperanza. Amanecida como un querer. Voy a un la, a un querer. Qué feo que me está sonando. Querer. Sueño. No, ¿qué estoy haciendo? Para esa. Amanecida como un. Viene un re. Querer. Pero estoy en re, boludo. Para que no estoy en re acá yo. Acá, sa, ahora sí, sa, dame en un mí, avísame. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Un la. Y ahora viene el sol. Sueño, estoy en dibujito acá. Sueño, sueño del alma, que a veces muere. Sin florecer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
Porque yo me quedé todo en el sector del dibujo de sol. Claro. Pero si quiero empiezo a moverme. Samba. Iba a querer empezar en esto, por eso me mambié. Samba. ¿Qué re tengo? El re del 10. Samba. A ti te canto. Porque tu canto derrama caricia de tu pañuelo. Quise. Aproveché que tengo un la y tengo el sol antes. Pero eso me lo da la guitarra. Paso por el semitono para llegar al del la al sol. O sea, de este, ¿dónde estoy? De este sol. Ahí. Si es que pasé de un la. De un la al sol. De acá, en este renglón. No está repetido. De este la de acá arriba. De este la al sol, ¿ves? La, sol sostenido o la bemol y sol. Entonces me queda justo. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia, caricia, caricia de tu pañuelo, de tu pañuelo, de tu pañuelo. Estoy en sol y tengo los tres. Vos fíjate, la posibilidad del cajet, que vos estás en un cajet, siempre que estés en un cajet y vayas a otro mayor, siempre que estés acá, vas a tener tres lugares. El lugar de la cejilla, que le corresponde a este. El lugar anterior y el lugar que le sigue. Siempre la ruta se te abre en tres caminos. Siempre en tres. La idea es la posibilidad de poder ver eso. Claro, y usar el más cercano. Es que los tres están cercanos, escúchame, los tres están cercanos. Entonces, ahí es donde ya va el punto de elección. Claro. Es decir, si yo estoy solamente, yo tengo otros guitarristas que está cada uno en su sector, bueno, yo me voy a quedar acá. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo. Es más, voy a tocar el la del sector 2. Mi corazón. Me quedo ahí. Porque yo tengo otro que está tocando la con la cuerda al aire y tengo otro que está en el casillero 5. Pero si yo estoy solo, es donde yo voy a buscar y voy a elegir qué hacer. No por ahí decir, bueno, che, qué listo, lástima que no me sale el la acá. Entonces, ¿qué hago? Y no me sale, me vengo acá. O no me sale y me voy al que sigue. Pero estoy negando uno, que el que tenés en tu casa, el de tu casa es este. Si estás acá, si elegiste el 2, este es el. Y como esto está con un falso dibujo de do, cuando va al cuarto acorde, que es el sol, el cuarto de do, ¿cuál es? Fa. Por eso, ¿ves que el dibujo no tenés un dibujo cuando vos buscás el cuarto grado? Porque en realidad el que está funcionando como uno acá es el do. Y el sol funciona como 5 del do. O sea, que el 4-1-5-1... vos lo vas a mantener en cualquier lugar. ¿Ves? 4-1-5-1. 4-1-5-1. Este sol no lo hace nadie. Cinco y uno. Y en un carro allá van los endometas. ¿Se entiende? No lo hacen porque... Porque no te olvidas que cuando vos estás en la, el cuarto grado lo vas a tener como un re. Y el quinto lo tenés como un mi. Entonces, ya no es solamente pensar la teoría, sino pensar los movimientos de los de las manos. Si mi la es el 1, abajo tengo el 4 y arriba tengo el 5. Si el 2 es el 1, al revés tengo el quinto que es el sol. Porque fíjate que los movimientos que hacen son distintos. Entonces, ¿cómo asocias vos ese movimiento... Después, a cuando vos escuchás un tema en tiempo real, que vos en tiempo real se escuchás cuando la canción cambia. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. En amor, vos ya buscás moverte. ¿Por qué? Porque sentís que está el cambio del dominante. Entonces, si yo estoy en la, el dominante está arriba. Pero si estoy en do, el dominante está así, cruzado. Si estoy en mi, el dominante se abre. ¿Entendés? Esa sensación
es la que te va a dar el que en la práctica, de tocar, 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 tocar. Porque en todos lados el dominante pasa a estar en otro lado. En un ratito el dominante lo tenés arriba, en otro lugar lo tenés abajo. Si tocas en sol mayor, el dominante está abajo. O sea, vos fíjate, mira, pensá en las sensaciones. Ves que el dominante está allá abajo. Pero cuando vos tocas en la, el dominante está arriba. Y cuando vos tocas en mi mayor, el dominante se hace así. Porque es un si7. ¿Ves? O sea, ¿ves que el dominante? Entonces, y cuando tocas en do, el dominante se... Entonces, en ningún lado tenés la misma cosa como tiene un pianista por ahí. Un pianista toca, copia y pega las posiciones, tiene siempre para el mismo lado, salvo que haga muchas inversiones, pero básicamente los acordes, las teclas se mueven para el mismo lugar. A nosotros no, por los cambios de cuerda y la de encontrar la nota en el lado más fácil que lo tenemos para ubicar. Entonces, sí, sí. Por eso es difícil, bicho, ¿viste? No, y por ahí lo que te cuesta es, ahora me cuesta a mí, ¿no es cierto?, acordarme en qué lugar está por ahí. Sí, porque viste que hay algunos que cambian, que están en el do, ponen en los mi, y por ahí están en el tre, entonces por ahí se te confunde un poquito. Claro, pero tampoco hay una ayuda a memoria para decir, viste, qué sé yo, por letras. Pero no, porque tenés cinco lugares de cada uno y casi todos están en el 3, en el 5 y en el 7. Bien. Pero tenés por ahí que están en el 2. Por ahí los mi, que por ahí se me olvidaba y los hacía acá en el 3, pero no, claro. Despacito los voy memorizando. Y los más difíciles son los con sol, porque los dedos por ahí se te tenés que usar estos tres dedos que yo... Claro, y cuando vos pensás que el más difícil es el dibujo de sol, es más difícil el dibujo de sol 7. Fíjate. Sí, viste, sí, que recién yo quería hacer un la 7 y es difícil. Tenés que tener... Hacé por sol, por ejemplo, hacé que te tengas que hacer el sol y pasar por sol 7 para ir a re. Como claro. Si estuvieras tocando un la en el 2. Hacer la con cejilla en el 2. Que sí. Sería dibujo de sol. Perfecto. ¿Sí? Un la, no, pero no, es un la en el 2 es sol. Sí. Bueno, hace sol, no la. Porque yo te quiero escuchar la, ¿entendés? Te digo, vos tenés que hacer sol, exacto. Hacé la 7 ahora y vas a ir a re. No, tenés que hacer dibujo de sol 7, hermano. Es. No, claro, 7. El dedo 2 es dificilísimo que baje la primer cuerda, ¿eh? Sí, tenés por que eso. Engancharlo con la uña. Es difícil, entonces, ¿vos qué pensás acá? Yo pienso, sol, sol 7 y 2. Por eso está bravo. Está difícil, como desafío, pero viste que nuestra cabeza se ubique en otro lugar. O sea, es como decir, yo te estoy vendiendo algo que no es. Porque te estoy vendiendo otra cosa. Yo acá te estoy vendiendo un la 7 y un re. Pero mi cabeza, mis músculos, y yo sé que estoy tocando sol, sol 7 y do con una cejilla que me está cagando la vida. Tal cual. Sí. Pero está bueno pensarlo por ese lado, ¿no? Entonces, acordate de esto, no sé si le hiciste una fotito. Sí, no, ya me queda ahí en la grabación. Yo ahora. Me queda en la grabación, está perfecto esto. Entonces, sí. Ahí lo tenés. Acá lo tengo al que te mandé la foto, le agrego eso, se los agrego si acá. Exactamente, si vos lo hiciste en rojo, agrégaselo en negro para que se note, ¿no? Para... Sí, perfecto. Se lo pongo y después en negro. Lo que hay que ver que no siempre el acorde auxiliar, por más que esté. A veces, si justo está molestando la melodía y por la melodía no pasa, decir, che, está, como ejercicio está bien hecho, pero auditivamente me suena raro, porque te suena raro a veces por ese motivo, porque justo está tocando una nota que pasa el acorde ahí y es una melodía que en la melodía no está sonando o suena el semitono de al lado. Entonces, en el afán de tocar todas las notas de paso, después hay que tener cuidado a chequear que no nos moleste auditivamente. ¿Sí?
Sí, no. Okay. Pero ahí las pusimos todas porque como un ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ejercicio. Tocar eso así queda feísimo. El tipo, samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Ve, ahí está, mira, estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Está raro. Entonces, queda muy cargada. No importa, sí. Exacto, pero porque aparte molesta con la melodía. Sí, pero sí. Lo importante es hacerlo, ponerlo, porque estamos practicándolo. Decir, bueno, listo. Pero ahí no hacía falta cortarle, abriste toda la panza. Pero estoy probando, estoy en quinto soy cirujano en quinto año. Estás cortando todo, pero no era chiquito por ahí. No importa, cortamos de más. Después asegura que, obviamente, cuando sea un paciente vivo, corte bien. Sí, sí. No, te entiendo. No, sí, es para practicar. Exacto. Vas bien, Aldo, vas muy bien. Y está bueno como entendiste que lo vas entendiendo, está bueno como vas entendiendo y podés seguir, digamos, la gráfica de tocar sin la letra. Sí. Perfecto. A ese punto hay que llegar. Si yo sigo el mapita este que hicimos, que pusimos las notas, todo. Exacto. ¿Tenés ahí, tenés fotocopias que te vi que tenés tenés la samba que hicimos el otro día, la que subí al grupo, la del carnaval o no? No, esa no. Pero eso ves, si vos quisieras también tenés eso, ¿ves? Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas, carnavaleando, pa' ver si mato penas, carnavaleando. Estribillo, carnavales carperos, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido. Un empujón del diablo me anda faltando. Entonces la tocas directamente. ¿Por qué? Porque está limpísima con lo básico, como esta. Esta estaba limpia. Ahora ya el paréntesis que le pusimos, sabemos que es un arreglito. Y antes del paréntesis, ¿qué hicimos nosotros? Con los recursos mínimos que tenemos, ¿qué es lo que es? Parece que fuera mínimo, pero es grande el tema del cajet, bicho. Porque vos ya estás eligiendo dónde elegís dónde salir. De hecho, vos todavía no elegiste dónde salir. Vos empezás de allá, porque somos así. Empezamos de donde conocemos. Pero vos podés salir de cualquiera de los cinco. Si querés hacer un viaje, salí de un extremo. Viste que yo reciente salí del casillero 10. Pero con un criterio a propósito para ver si en algún momento terminaba con los acordes de iglesia allá. Pero suponiendo que yo, en lo básico que yo puedo llegar a hacer, si quisiera tocarla, la preparo un poquito antes ya, como para memorizar en qué parte poner los tonos. Le pones arribita con un romanito, con algo así, bueno, acá empiezo en el re del 10, ponele. O en el re de, viste que yo recién me mareé porque no me quería empezar en el del 10 y sin querer y le metí otro dibujo. Pero le pones a esto un 10. Como un querer 9. Sueño 7, sueño del alma, el rey del 7, que a veces muere sin florecer. Como ahora está difícil este. Ese ojalá va a ser que real. No te pase, ojalá que no tengas que hacer un re acá 7. Lo haces acá. Sueño, y bueno, cagaste porque va a tener un sol difícil. El dibujito de re tampoco es un dibujo fácil. No. Pero son opciones para empezar a entender por dónde podés ir a caminar y jugar la cosa, ¿no? O sea.
No hacía lo primero, re menor, acá me costaba un montón también, pero bueno. Ah, el dibujito del mi menor, claro. Practicándolo un rato. Y otra rato, cosa, vos fijate que lo lindo de este acá. Cuando vos razonás que la guitarra, si sabés que la sexta al aire es un mi, ya cuando haces esto acá, este dibujito, el si7 lo haces sí con todas las cuerdas, desde la sexta a la séptima, pero cuando te venís al mi, liberas la sexta. Que te quede la sexta al aire. Porque la sexta al aire es el mi, casualmente la nota, entonces le da ese cuerpito. Entonces está bueno también tenerlo ahí, ¿no? Como para pensar. Y es más fácil para hacer también el acorde, porque el dedo ya no lo esfuerzo tanto para... Pero vos fíjate que me parece que a mí se me complica porque vengo de un C7 que vengo pisando todo. Probá del C7 que venís pisando un C7. En el C7 pisas todo. ¿Ves que es difícil liberar la sexta? Sí, ahí en ese caso sí. Si vinieras de otro lado, sí, porque ya lo apoyás directamente. Claro, o si haces, por ejemplo, quizá que hagas el otro C7, el C7, el a ver, el C7 estándar, el C7 sin cejilla. ¿Qué es ese caso ese? Anda desde ese al mi menor con cejilla. Esos son los puntos que tenés que de a poquito ir prestándole atención, ¿viste? Porque está bueno, o sea, son cositas que son interesantes, que le dan colorcitos mínimo. Y vos, si el que te escucha, decís, pues mira, hace 2 semanas o 3 que viene tocando Angélica, si no se aburrirá el tipo, es que vos no te aburrís porque vos vas descubriéndole en cada lugar distintas cosas. Tal cual, tal cual. Y entendí también que podés, después más adelante, porque yo todavía lo estuve mirando, pero no me quiero llenar más la cabeza porque no lo entendí a las triadas. Ah, después, no, de a poquito, ya las vamos, sí, ya las vamos. ¿Qué es lo que yo te iba a decir ahora? Aprovechar, sí. Qué sé yo, esta que está, por ejemplo, Sammy Mi Prensa, no, que está en re, pero alguna zambita que esté en la mayor, ponele, o la menor, claro. Esa tonalidad de que tengamos la, re y mi, como las 3 notas principales, tanto mayores y menores, la, re y mi, ¿por qué? Porque tenemos el bajo al aire, tenemos la quinta al aire, la cuarta al aire, que es el re, y la sexta al aire, que es el mi. Entonces, en ese caso, es donde podemos empezar a entender las tríadas agudas en las 3 cuerdas nylon, que está bueno, y empezar a tocar más chiquito. Pero por ahora, después te vas a dar cuenta que es el cajet, o sea, que es parte del cajet, y está mejor que entiendas primero cómo funciona todo el sistema cajet, yendo y viniendo, pero con un criterio de ir y venir. No que porque esté, quizás porque esté en este re y venga un sol, me venga acá. No, porque hay 3 soles, o sea, hay 3 que puedo hacer. Hay 3 que puedo hacer, pero este no. ¿Por qué ese no? ¿Cuáles son los 3 que puedo hacer? El que está antes. Claro. El que está en el lugar y el que está después. Más adelante. Perfecto. Pero no este, ni este. No, yo lo entendí. Mira vos, o sea, son 5 los soles, está bien, pero no puede ir ni este ni este. ¿Cuáles pueden ir si estoy acá? Perdón, si estoy en... Sí, si estoy ahí en este re. Este sol... Ok, este sol y este sol. Porque son el del lugar, el anterior y el que sigue. Ya saltarme de posición, sí, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Ha sido pobre el loco, se perdió, ¿viste? O sea, es como el que está, ¿viste? En la Fórmula 1 que tiene que empujar el auto a la pista otra vez porque le queda en una parte que nadie lo ayuda. Si tanta tecnología y que vea que se baje y empuje el karting adentro para volver a arrancar. Sí, no, eso lo entendí, sí, porque... Para eso está el caje que vos nos enseñaste para ir buscando más o menos. Por eso yo te preguntaba, ¿verdad? Que si no quedaba muy lejos, si no había uno anterior, pero bueno, no. ¿Cuál negro? ¿Cuál la? Si no había un la menor antes acá. No, los menores no. Por eso, pero en los mayores sí. Sí, por eso lo estoy tratando de memorizar a todos, más o menos, como para tenerlos en cuenta. Exactamente, pero bien, mi negro, bien, va súper bien. Y ya te digo, bueno, no te quería preguntar eso de
de las triadas, porque sí, quiero memorizar bien esto, bueno, agarrarle el ritmo al metrónomo. Y vas a soñar, ¿eh? Pero no, pero me gusta porque me entretengo, yo ya te digo lo mío. Esto que vos ves acá donde yo estoy es mi taller. Y estoy todo el día acá. Yo, como vos estás en tu sala de grabación de ahí, bueno, claro. Yo acá, este es mi nido. Me levanto, preparo el mate y ya me siento acá y estoy casi todo el día. Y bueno, y mientras tanto por ahí estoy terminando algo, esperando que algo se limpie o algo así, y tengo la guitarra acabada. Entonces la agarro, le doy un ratito, la dejo, sigo con lo mío. Y bueno, esa es. Pero me gusta, ¿no es cierto? Y le estoy prestando mucha atención. Perfecto, bicho. ¿No es cierto? La verdad que con lo poco que vamos viendo, me ha ayudado un montón a entender un montón de cosas que por ahí yo las tenía medio al aire o no las sabía, ¿no es cierto? Perfecto. La sabía media y no como los rajidos y todo eso, que no los hacía bien. Bien, porque... ya vamos a pasar, vamos a seguir una semanita más con ese rajido y ya vamos a pasar al próximo, que es ya empezar, sí, con el dedo de verdad, con el dedo para abajo, que te va a coincidir con el tac del bombo, viste, que es el palito seco ese. Ese es tu uno, entonces ahí vamos a arrancar con eso. Perfecto. Dame un segundito que hago el corte de la grabación.